las autoridades que vengan a arreglar nuestra calle. No queremos policía para acá porque no somos tigres. Lo que estamos tratando es que nos arreglen la calle. Porque lo que estamos comiendo es polvo. Hay muchos niños recién nacidos que tienen una gripe muy fuerte. Necesitamos que nos vengan a arreglar esta calle, que vengan en nuestro auxilio. Pasando unos momentos de precariedad, difícil, sí, porque las calles, demasiado hoyo, demasiado polvo. Tenemos que las mujeres tienen que andar con botas, los hombres tienen que andar con botas. Sin mucho polvo, queremos que nos tomen en cuenta lo que estamos pasando, que somos seres humanos, igual que aquellos que están en el centro de la ciudad, y que ellos nos tomen en cuenta a cada uno de nosotros que vivimos por acá para los rieles. Es un pedacito de aquí a ahí, que eso no cuesta nada, ¿me entiendes? Eso no cuesta nada porque el gobierno recibe demasiado dinero. Entonces no podemos estar en esto todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Eso no le cuesta nada. Yo mandé los aparatos para acá y venía a arreglar de un pronto, porque es un pedacito de calle, es un tramo.